María José, cuéntanos qué cosas sueles hacer en tu local. Principalmente es videncia, no solamente de cartas, de tarot, sino a través de las manos. Las manos nos dan mucha información de la persona y luego a través del tambor chamánico que tengo aquí a mano, que también da una información porque se trabaja con espíritus de amor y sabiduría y compasión. Hablando de tu pasado, ¿cómo descubriste este don? Yo creo que desde la tripa de mi madre. Pues tengo recuerdos de entonces, de muy chiquitina y de ver, ¿no? De personas que se han ido y verlas pues como si estuvieran aquí, como contigo. Y yo pensaba que todo el mundo lo veía, hasta que me decían, no, esta chica está loca, esta niña está loca. Hasta que aprendes a discernir que no todo el mundo ve, que no todo el mundo es capaz de sentir, pero sí que tenemos la base de sentir todos y de ver todos algún día. Ver algo malo de una persona que tienes delante tiene que ser complicado también. Lo malo siempre es bueno, porque nos ayuda a discernir. Si la gente viene aquí, no es por curiosidad. La mayoría no viene por curiosidad. Viene porque necesita ver qué posición tomar en su vida. Tiene unos problemas, no lo ve muy claro. Entonces, a través de otra visualización, de otros caminos, puede determinar. Y también hacia atrás o hacia adelante, aunque el futuro no está todo escrito, depende de nosotros. Tienes sobre la mesa la baraja del tarot, sí. ¿Podrías enseñarnos para ver cómo funciona? Aquí tenemos una baraja tipo medieval, y muy llamativa porque los colores, los números, todo nos hace una referencia. La forma de los dibujos del Papa, que nos habla de una persona que sabe, que entiende, pero también depende de cómo esté orientada con otras cartas, por ejemplo la torre, que nos habla de caída o de una operación o de cosas que se rompen. María José, te veo con el tambor. Cuéntanos lo que es, cómo funciona. Bueno, el tambor es como un antebrazo mayor de mi brazo. O sea, es un instrumento más, como las cartas, otros instrumentos. Es chamanismo puro. El chamanismo es la sabiduría ancestral, lo que está dentro de nosotros. Es el que ve a través del trabajo, del tambor. Yo cuando toco, si la persona me hace una pregunta, yo me comunico con ciertos espíritus que trabajan conmigo. Llamémoslo ángeles, ¿eh? Y ellos me van hablando, igual que las cartas, son ventanas. Volviendo a las cartas, vamos a echar una tirada a ver lo que me sale. ¿Qué horóscopo eres? Leo. Muy bien, Leo. Vamos a ver. Básicamente eres una persona muy creativa, amas a los que están contigo de una manera tal que a veces absorbente, un poquito celoso. Pero eres capaz de duplicar eso con tu trabajo, tu constancia. Te encanta viajar y aquí hay mucho movimiento y habrá, eso te lo digo. De momento, lo que tienes previsto de trabajo, de proyecciones, se va a cumplir. Eres una persona que te gusta hacer las cosas con buen pie. Si dices esto, lo quieres marcar. Eres una persona constante y muy, muy creativa. Puedes crecer en todo lo que tú quieras, Leo. Y para finalizar, si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo lo tendría que hacer? Pues mi número de teléfono, 629-1468-56. 629-1468-56. Muchas gracias, María José. Gracias a ti, a vosotros.